Beats. Mi sonrisa se depara para un día lleno de vida y calor. Existe un ambiente familia a mi alrededor. Tengo dos sueños y una vista que recorre mi espalda. La cosa vaga, voy abrigado y una cita de derechos a mi lado. Tomando en cuenta all the things I travel, press play. Silent tape, noise alarga the way. My smile twitches at my beat, yeah, the bass and pow. The open sounds just hit me right there, leading my mind from near to nowhere. And there ain't nothing I can do. Smile, close my eyes and do you do. Salgo a la calle saltando, miro pisando los surcos de la vereda. Cruzo la calle y miro para ambos lados por si alguien me atropella. Llevo en mi carro un smile que refleja mi interior. Llevo el ritmo sin peso y sin tropiezo, no podría ser mejor. Llevo el ritmo por dentro y por fuera, la música llena y recorre mis venas. Y el camino es tortuoso, ella lo endereza. She can smooth out any aspereza. Estimada comunidad, le solicitamos tomar asiento para dar inicio a la ceremonia de graduación de octavos básicos 2023 del Instituto Nacional José Miguel Carrera. En especial agradecemos mantener sus celulares en silencio para resguardar el correcto desarrollo de este acto solemne y evitar interrupciones. Con un gran aplauso, recibimos a los estudiantes de los siguientes octavos años del Instituto Nacional. Hace ingreso al aula magna del Instituto Nacional el octavo año J.
hace ingreso al aula magna del Instituto Nacional el octavo año L. Hace ingreso al aula magna del Instituto Nacional el octavo año O. Estimada audiencia, recibimos con un fuerte aplauso a nuestros anfitriones de ceremonia, la estudiante Catalina Aránguiz de octavo N y el profesor Jorge González. Esta mañana saludamos cordialmente a nuestra rectora, señora Carolina Vega Tolander, a su equipo directivo y de gestión, a nuestros y nuestras estudiantes que hoy se licencian, a nuestros funcionarios, madres, padres y apoderados. En momentos importantes de nuestras vidas y de las de nuestros seres queridos, nos sentimos rebosantes de alegría. Y hoy es uno de esos momentos. La emoción está presente en esta aula. Para comenzar a celebrar el gran logro de estar aquí, les brindamos una gran bienvenida y les invitamos a disfrutar de esta solemne ceremonia de licenciatura de octavos años básicos 2023. Les solicitamos ponerse de pie para recibir a nuestro hermoso emblema. Hace ingreso a esta aula magna el estandarte del Instituto Nacional.
Acompañado por su coordinador, señor Mario Venegas Núñez, el estandarte viene portado por los siguientes estudiantes: Renato Medel, Ángel Fuensalida, Diego Cáceres, Gastón Mercado y Martín Soto. Continuamos de pie para entonar nuestro himno nacional. Por favor, continuemos de pie. Por primera vez nos ha tocado una situación complicada. Esta vez dice relación con un alumno de segundo año, Eñe, Ciel Velázquez, quien por un accidente a través de un alimento tuvo una asfixia y falleció. Por ese motivo, le pido a todos ustedes que nos den o le entreguemos un minuto de silencio.
Muchas gracias. Pueden tomar asiento, por favor. Es hora de recibir en el escenario nuestro primer grupo de estudiantes licenciados y licenciadas. En esta ocasión, aprovechamos de anunciar que se otorgarán tres diferentes condecoraciones a estudiantes destacados de cada curso. Estos premios corresponden al reconocimiento de espíritu solidario, premio elegido por sus propios pares, premio al mejor rendimiento académico del curso, que representa la dedicación y perseverancia en los estudios y aprendizajes del año, y el más importante premio otorgado por el Instituto Nacional, al nivel de octavo año básico. El reconocimiento al compromiso institutano, escogido por el profesor o la profesora jefe, como señal de admiración, que destaca la más alta expresión de los valores humanos en algún o alguna de sus estudiantes. Invitamos al escenario al octavo año J en compañía de su profesor jefe, señor Jaime Olea Rodríguez. Alonso Acosta Pérez. Matías Améstica Llanos, Emily Araos Duarte, Maite Barraza Pérez, Cristóbal Bravo Molina, José Luis Canales Hernández, Franco Chacano Gavilán, Matías Donoso Yancao, Lismar Franchi Salazar, Joseph Wyman Corimana, Bastián Lazo Fernández, Maureira Santana Simón, Méndez Saavedra Erickson, Mora Higueras José Pablo, Muñoz Espina Renato, Nadia Garrido Gabriel, Pérez Melo Alonso, Pinto Olate Juan Pablo, Ramírez Sepúlveda Gabriel, Rodríguez Gárate Martín, Romero Montes, Catalina. Salinas Ramírez, Luciano. Soto Díaz, Yanay. Torres Aburto, Sofía. Vidal Silva, Antonia. Yáñez Medel, Lucas. Godoy Quijada, Emiliano. Arteaga Maturana, Tomás. Y Troncoso, Huanca, Scarlett. Invitamos al escenario a la profesora Joana Aránguiz, jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica sobre el escenario, y hacer entrega de la carpeta de las licencias de educación básica de los estudiantes a su profesor jefe, Jaime Olea Rodríguez. Recibe el reconocimiento al mejor rendimiento académico del octavo año J el estudiante Cristóbal Jair Bravo Molina, con un promedio general de 6.78 centésimas. Hace entrega de este premio la profesora María Jimena Aranda, subdirectora técnico-pedagógica. Recibe el reconocimiento al compromiso institutano del octavo año J, generación 2023, el estudiante Emiliano Godoy Quijada,
hace entrega del premio el profesor Jaime Olea. Despidamos a estos jóvenes con un gran aplauso. Es tiempo de darle espacio a una de las más grandes riquezas de nuestro instituto, su diversidad. El gran número de actividades y aprendizajes que pueden desarrollar nuestros estudiantes en los talleres extraprogramáticos de este establecimiento es incomparable. En esta ocasión, a cargo del profesor de Educación Musical Cristian Allende, se presenta en este espacio el taller Ensamble de Cuerdas, que nos interpretará Melody Opus 68 y Little Spice Opus 68 número 5 del compositor Robert Schumann. Interpretarán los estudiantes Ricardo Castañeda del séptimo año Ñ y Catalina Buenumilla del octavo año L.
El aplauso, por favor. Están comenzando, están comenzando. A continuación, invitamos al escenario al segundo curso, el octavo año L, en compañía de su profesor jefe, Mauricio González Álvarez. Paulina Águila Hernández, Biel Batikov Madrid, Elías Cantillao Carreño, José Castelli Pino, Aucán Chehuán Calliqueo, Camila Cornejo Jara, José Pablo de la Fuente Rojas, Francisca Fuentes Sosa, Matías Gómez Valenzuela, Aileen Guerreiro Díaz, Catalina Buenumilla Valdivia, Renato Medel Iñiguez, Manuel Miranda González, Nicolás Morales Carreño, Nicolás Muñoz González, Goncalves, Joaquín Holguín Gallardo, Maciel Palta Palta Nadeli, Isidora Pérez Silva, David Ponce Merino, Gaspar Ramírez Vázquez, Benjamín Rivera Soto, Florencia Rodríguez Salamanca, Martina Sánchez Díaz, Amanda Soto López, Rocío Trangolaf Álvarez, Matilda Varela Romero, Ignacio Villanueva Pino y Catalina Zambrano Rojas. Invitamos al escenario a la profesora Joana Aránguiz, jefa de la Unidad Técnica Pedagógica, a subir al escenario y hacer entrega de la carpeta con las licencias de educación básica a los estudiantes del octavo año L a su profesor jefe, Mauricio González Álvarez. Recibe el reconocimiento como espíritu solidario del octavo año L el estudiante Gaspar Patricio Jofre Sepúlveda. Hace entrega al profesor Manuel Ogalde Arenas, subdirector de Convivencia Escolar, Seguridad y Participación. Recibe el reconocimiento al mejor rendimiento académico del curso Biel Batikov Madrid con un promedio general de 6,97. Entrega la profesora María Jimena Aranda, subdirectora técnico-pedagógica. Thank you.
Recibe el reconocimiento del compromiso institutano del octavo año en generación 2023 el estudiante Nicolás Antonio Muñoz Goncalves. Hace entrega al profesor jefe Mauricio González Álvarez. Aplaudimos con fuerza el octavo año L y les solicitamos regresar a sus asientos. Ahora, nuevamente tendremos una presentación artística, esta vez folclore nacional, interpretado por los estudiantes Valentina Barrera, Anaís Catalán, Alfonsina Crisóstomo, Antonella Stay, Paolo Farías, Emily González, Tomás Martínez, Nicolás Medina, Benjamín Olate, Paul Orrego, Sofía Puebla, Gabriel Rojas, Agustín Salamanca, Óscar Salgado, Antonio Santis y Valentín López. En esta ocasión, a cargo de la profesora de Educación Musical Edith Araya, se presenta el taller Conjunto Folclórico, que nos interpretará La Conquistada del grupo Los Jaivas. Recibámoslos con un gran aplauso, por favor.
Vamos, vamos, con fuerza ese aplauso, por favor. A continuación, invitamos al tercer grupo de estudiantes a recibir su licencia oficialmente en la ceremonia de licenciatura octavos años 2023. Invitamos al escenario al octavo año o en compañía de su profesor jefe, Jorge Varela. Mateo Albornoz Aguirre, Arnaldo Aravena Cantela, Alicia Asensio Muñoz, Martina Bustamante Onfray,
Josefa Carrasco González, Agustín Crespo Pastén, Fernanda Díaz Gallardo, Constanza Escalante Rodríguez, Pablo Ferrada Sáez, Tomás González Gana, Eduardo González Rodríguez, Amara Gutiérrez Pérez, Amanda Herrera Marinao, Demian Lanas Casas Cordero, Gaspar Llopis Rifo, Adela Maya Ramírez, Francisca Martínez Valenzuela, Máximo Melo González, Sebastián Molina Ramírez, Matías Moya Becerra, Marcos Muñoz Peña, Isabel Peña Sepúlveda, Mateo Pino Órdenes, Ray Charles Reyes Paredes, Sofía Román Díaz, Rocco Sanville Bryan, Diego Seguel Fierro, Anaís Scarapo Barros, Nahuel Urra Rifo, Isidora Varela Santibáñez, Francisca Vidal Rojas, Martina Villegas Guerra, Paulo Zapata Toro, Juliano Morandi Chabulti, Paula Campos Guzmán y Martina Gómez Navarro. Profesor Jorge Varela, quiero que nos presente a su compañera, por favor. Bueno, acá está con nosotros Daniela Echeverría Arce, quien estuvo haciendo práctica profesional todo el año con nosotros y nos acompañó desde marzo hasta ahora diciembre. Quise hacer notar esta situación porque es importante que el profesor haya hecho participar a la profesora en esta ceremonia. Invitamos al escenario a la profesora Joana Aránguiz, jefa de la Unidad Técnico-Pedagógica, a subir a este escenario para hacer entrega de la carpeta con la licencia de educación básica de los estudiantes del octavo año a su profesor jefe Jorge Varela. Recibe el reconocimiento como espíritu solidario del octavo año la estudiante Constanza Estefanía Escalante Rodríguez. Hace entrega de este reconocimiento el profesor Manuel Ogal de Arenas, subdirector de Convivencia Escolar, Seguridad y Participación. El reconocimiento al mejor rendimiento académico del curso recae en la estudiante Francisca Valentina Vidal Rojas, con un promedio general de 6.46 centésimas. Entrega a la profesora María Jimena Aranda, subdirectora técnico-pedagógica. El reconocimiento al compromiso institutano del octavo año O, generación 2023, recae en el estudiante Demian Leonardo Lamas Cordero. Hace entrega de este reconocimiento el profesor jefe Jorge Varela Sierra.
Abrogamos nuevamente a estos jóvenes y los invitamos a regresar a sus asientos. Un fuerte aplauso, por favor. La experiencia de ser institutano o institutana no puede ser mejor narrada que por sus propios protagonistas. El día a día siempre es una novedad, pero al final del todo, una profunda y acervativa reflexión es el resultado de lo vivido entre las paredes de este particular establecimiento. Para entender de mejor manera la profunda trascendencia de las vivencias de nuestros y nuestras estudiantes, invitamos al escenario al estudiante Renato Medel Iñiguez del octavo año L, quien en representación de los y las estudiantes presentes en la ceremonia del día de hoy, compartirá algunas palabras con toda la audiencia del Aula Magna. Compañeras, compañeros, docentes y asistentes de la educación, asumo con gran honor el espacio y el tiempo que se ha dispuesto para hacer mía brevemente esta tribuna y dirigirme a ustedes con toda la gratitud que puede tener un servidor a la comunidad. Al llegar al Instituto Nacional, hace no mucho tiempo, mi cuerpo y alma experimentaron una particular inquietud. El colegio que muchas veces lograba ver fugazmente las portadas de los diarios, estaba a puertas de ser mi nuevo hogar. Aquel cotidiano titular, aludiendo a la esquina de Arturo Prat con Alameda, me generaba un miedo, pero las tranquilizadoras palabras de mi padre, hijo honroso del emblemático primer foco, me entregaban la esperanza y el ímpetu de conocer aquellas viejas pero hermosas aulas. Finalmente llegó mi tiempo, aquel mes de diciembre y con el día marcado en el calendario, me decidí a tocar el famoso portón negro en búsqueda del aclamado cubo al instituto. Llegó el año nuevo y con los ojos brillosos acudí a mi mentor, a quien entre los abrazos y la emoción pude decir orgullosamente que había sido aceptado, que había hecho mía aquella prendida fortuna. Hasta los más pesados días se hicieron cortos cuando se trató de sumirme en la rica cultura institutana. Todo era maravilla cuando me tocó recorrer el imponente edificio de 6 pisos, en el que hasta los más grandes patios se hacen pequeños en comparación a las almas que florecen día a día. Cuando por primera vez me senté en nuestros famosos pupitres, que aunque viejos e incómodos, han sabido ser la luz para quienes no tienen nada más que sueños. Corría mi primer año en este particular colegio, cuando conocí a José Lepe, que me dio la bienvenida y para mi pesar a los pocos meses debí darle la despedida. Compañero de quien aprendí a querer tan único en establecimiento, institutano, que me regaló el legado, el honroso deseo de querer ayudar a enaltecer este histórico templo del número y de los versos. Asumiendo aquella labor que Lepe me regalase hace ya un año, conocí los emblemas que representan a nuestra diversa pero invaluable comunidad, entre ellos el estandarte y sus portadores. Atraído por la impotente melodía que abraza a la marcha de entrada de los portaestandartes, fue que vi la mano por primera vez de quien para mí ha sido un mentor, un ejemplo humano e institutano, don Mario Venegas Núñez. Don Mario, director del estandarte, me acogió y me integró a la familia de quienes me acompañaron y guiaron durante todo el ciclo 2023.
Martín Soto, Nicolás Schoenfeld, Gastón Mercado, Diego Cáceres y Agustín Romero. Gabriel Negrete, Agustín Puentes, Catalina Aránguiz, Ariel Pérez, Florencia Quirós, Ainhoa de Saint-Pierre, Nicolai del Río, Gaspar Reyes, Vicente Bustamante, Vicente Webster y Álvaro Carrasco. En paralelo al estandarte, fue que llegó a mis oídos el controversial Zain, amado por unos y no tan querido por otros. Siguiendo mi senda porque era aportar a mi armado colegio, me acerqué a la orgánica estudiantil, espacio en el que conocí a muchas personas, valiosos estudiantes con nada más que la esperanza y la disposición para dejar la semilla de sus sueños en el instituto. Hace apenas un par de meses, cuando el ciclo de este maravilloso ciclo comenzaba su atardecer, fue que me decidí, y en medio del caos que ha sido 2023, reunido junto a quienes comparten mis mismas ganas para trabajar para esta institución, nos propusimos disputar el centro de estudiantes con una sola misión: construir la unidad. A día de hoy, y con aquella convicción que lo originó todo, puedo decir orgullosamente que este duro proceso ha dado frutos. Vamos por ancho camino. Vamos por la unidad. 2 años hacen una vida entera cuando das el primer pie para entrar a la familia institutana. Momentos inolvidables con mis compañeros Gaspar Jofre y Nicolás Muñoz, quienes fueron mis hermanos en tan vasta tierra que es el instituto. Las risas que compartía en la sala con Ignacio Villanueva, Matías Gómez, Manuel Miranda y Nicolás Morales. Las convivencias que compartimos, los consejos de curso y la eterna salida al refugio El Tau. A ellos que me hicieron sentir parte del curso, guardo con un inmenso cariño los libros de la buena memoria, mis compañeros de aula y de nueva vida. Les doy las gracias por dejarme ser parte de ustedes, por dejarme hacerlos parte de mí. En toda familia hay padres, en el instituto hay cientos, aquellos que nos acompañan y nos enseñan lo académico y lo humano, rayando pizarra y marcando corazones. El mío, y a toda honra, ha sido don Mauricio González Álvarez, profesor jefe desde mi primer paso, fiel testigo de mi nuevo nacimiento y guardián de mi nueva vida. A él, mi profesor Mauricio, y a todos los que, como él, inspiran a sus estudiantes a ser mejores estudiantes, mejores institutanos, pero por sobre todo, mejores personas. Agradecer también a mis compañeros que han estado apoyándome desde el primer momento. Ángel Fuenzalía, Benjamín Faúndez, Francisco Reyes, Franco Pérez, Matías Valdés. Amigos que a pesar de conocer hace poco tiempo, les tengo un cariño increíble. Gracias por enseñarme a ser mejor persona. Gracias por apoyarme en mis momentos más complicados. Gracias por estar ahí conmigo. En este momento, instante en que se hacen pequeñas las palabras y grandes las emociones, me dirijo a ustedes, a mi familia institutana. De pie, mirando a sus ojos, mi nueva vida aún es prematura. Mi nueva vida acaba de comenzar, pero estoy orgulloso de ella, orgulloso de ser institutano. Es hora, compañeros míos, es hora de que nuestros cimientos construyamos la esperanza, pues en nuestros recae la responsabilidad de hacer el futuro un lugar digno. Para ello, compañeros, el histórico lema de mi querido instituto debe ser más presente que nunca en nuestros corazones, pues el trabajo todo lo vence, y mientras tengamos corazones, tendremos instituto. Porque para todos quienes pretenden denotar en la historia y arrasar con nuestros 200 años de trayectoria, déjenme decirles, tenemos más corazones que nunca. El primer foco brilla con la misma preciosa luz de su primer día. Padres honrados, madres tiernas, si amáis a vuestros hijos, si queréis darle una herencia más provechosa que el futuro tardío de vuestros sudores, llevarles a este santuario de las ciencias, donde se abre la senda al eclesiástico y al militar, al magistrado y al político. Sin educación, serían seres tibios, ciudadanos estériles, amigos fríos. Allí afianzarán su humanidad, fortalecerán su espíritu y conocerán sus obligaciones. Allí aprenderán a creer sin preocupaciones, a obedecer sin esclavitud, a mandar sin despotismo. ¡Viva Chile! ¡Vivan los estudiantes! ¡Y viva el Instituto Nacional! Bien, 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 bien. ¡Atención, hijos de José Miguel Carrera! ¡Y el STTI! ¡Sí! ¡DU!
no? ¡No! Instituto Nacional, 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 ¡libre! Estamos cerca de culminar esta emocionante ceremonia, pero no podemos hacer un cierre adecuado sin antes otorgar la palabra a nuestra más importante autoridad institucional. Invitamos a este escenario a nuestra rectora, profesora Carolina Vega Zolander, quien compartirá con nosotros un valioso mensaje. Buenos días a todos y a todas. La verdad es que después del mensaje de Renato, yo creo que nada hay que yo pueda decir en este momento que supere la emoción que él ha provocado. Yo quiero darle unas gracias personales y colectivas, Renato, no sé dónde no lo veo, levánteme la manito, está por allá. Quiero darle las gracias porque su mensaje es renovador. Y en lo personal hoy día necesitaba esas palabras. Bien, vamos a partir diciendo que esta es una ceremonia distinta. No había partido ningún discurso de los otros días de este modo, pero él de verdad ha hecho que, como todo en mí, también se mueva. Estimados, estamos llegando al final de esta ceremonia y me corresponde el honor de leerles unas palabras de cierre. Lo primero será decir que estamos agradecidos de que cada familia aquí presente depositara su confianza en nuestro liceo. Sabemos que llegaron en séptimo básico con grandes expectativas y sueños, en una época de cambios profundos. El gran Instituto Nacional, el más antiguo de los liceos de Chile y de la comuna, hace 3 años incorporó a las mujeres como estudiantes y hoy en esta aula magna muchas de ellas se están graduando de octavo básico. En total suman 272. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de tenerlas. Su presencia en nuestras aulas nos recuerda que vamos cambiando conforme cambia la sociedad. En este momento quisiera, a propósito de las mujeres y de nuestras estudiantes, quisiera hacer un reconocimiento especial a una estudiante que durante todo el año 2023, desde que yo estoy, ha estado cumpliendo diversas labores de representatividad en nuestro liceo, tanto fuera como adentro. Hoy tenemos a Catalina Aránguiz siendo la anfitriona de esta ceremonia, una estudiante de octavo año que nos ha representado en muchas oportunidades y que ayer portó el estandarte del instituto. Les pido por favor un gran aplauso y si me traen... Ella representa el espíritu de muchas o de todas las mujeres institutanas, guerreras, gallardas que tiene este colegio, incluidas también las profesoras, las asistentes y las directoras. ¿Eh? Así que un aplauso para todas las mujeres. Estimadas familias, sabemos que la vida institutana durante estos 2 años ha tenido inconvenientes. Sin embargo, ustedes y nosotros
Sabemos que si ellas y ellos han llegado a surfear las olas de las dificultades y se han graduado de octavo básico, es porque tienen la fuerza suficiente para resistir a las adversidades y salir airosos de ellas. Nuestras felicitaciones. Nuestras felicitaciones porque la bebé o el bebé que recibieron en sus brazos hace aproximadamente 12 años ha logrado terminar satisfactoriamente el primer gran ciclo de la vida escolar. Parte de la tarea ha sido cumplida. Queridos y queridas estudiantes, mucho de lo que han logrado hasta hoy tiene que ver con ustedes mismos y con sus capacidades. Sin embargo, es momento también de reconocer que en este camino de 12 años no han estado solos. Han sido sus madres, padres, abuelos y abuelas quienes les han acompañado con su presencia, sus cuidados y su amor. En reconocimiento a su dedicación, les pido a los y las estudiantes de octavos básicos ponerse de pie y girarse y mirar a sus familias, por favor. Les vamos a brindar un fuerte aplauso a los padres y a las madres, a las abuelas, a los abuelos, a todos aquellos que les han ayudado, que les han protegido, les han cuidado y han depositado su confianza en ustedes. Bien fuerte el aplauso, lo encuentro descariñado ese aplauso. Eso. Muy bien. Asiento, chiquillos, gracias. Estimados padres, madres y apoderados, con la graduación de hoy se deja atrás definitivamente la infancia y se da paso firme y claro hacia la juventud. Desde mañana, ellos y ellas, junto con ustedes y nosotros, tendremos que enfrentar nuevos desafíos que nos exigirán aún más de lo que ya hemos visto. A partir de marzo de 2024, empezarán a caminar un proceso de aprendizaje que esperamos les conduzca a sus sueños. Nuestro compromiso es alimentar cada día sus expectativas, le diremos hasta el cansancio que aquí lo imposible es posible y que el trabajo todo lo vence. Haremos el mejor esfuerzo profesional y humano para entregarles lo que sabemos y mostrarles con el ejemplo el respeto por la dignidad humana. Padres, madres, profesoras, profesores y asistentes, vamos a darle un tremendo aplauso a nuestros estudiantes que hoy día son bienvenidos en la enseñanza media científico-humanista del Instituto Nacional. Sin duda, la vida institutana tiene sus particularidades. Este lugar que aparece frío y gris es el lugar en que los hijos de Chile crecen, hacen amistades, desarrollan talentos y sienten emociones, discuten y sienten amor. Y por supuesto se preparan para un día no tan lejano, dejar el colegio convertidos en ciudadanas y ciudadanos de 18 años que pensarán críticamente la sociedad en la que quieren vivir por los próximos 60 años. Aquí, de manera colaborativa, profundizaremos el aprendizaje y junto a ustedes renovaremos el sentido de la excelencia académica y el liderazgo social. Estimados profesores, profesoras y asistentes, somos conscientes del trabajo diario y del compromiso humano de cada uno de nosotros y nosotras. Sin duda han sido y seguramente seguirán siendo tiempos desafiantes para quienes formamos personas. No obstante, confío que a pesar del cansancio que en ocasiones nos abruma, estaremos a la altura de lo que se requiere porque somos institutanas e institutanos y sabemos y creemos que el trabajo todo lo vence. Estimados padres, madres y estudiantes, el equipo de profesores y profesoras, de asistentes y del Instituto Nacional tiene un gran corazón y ese corazón va a ser suficiente para ayudarles a ustedes a latir con fuerza cada vez más hasta que un día, cuando salgan de cuarto medio, se vayan con ese corazón institutano llenito, llenito, llenito y vuelvan a nuestra sala y a nuestros pasillos y a nuestras aulas con mucha alegría ya cuando sean mayores y tal vez con sus hijos e hijas a nuestras aulas.
Les cuento que estamos cansados, pero que el reconocimiento de ustedes y las vacaciones que ya se aproximan serán suficientes para recobrar energía y volver con fuerza. Les pido un gran aplauso para el equipo asistente y profesores y profesoras, porque la verdad es que nos ha tocado un año duro y ustedes lo saben, ¿no? Pero vamos a volver el 2024 con mucha energía. Y si hay algo que no resulte hoy a la perfección, no es en modo alguno negligencia o descuido, ha sido simplemente nuestra humanidad que nos impide controlar todas las variables. Institutanas e institutanos, sé que aún tenemos que conocernos y vivir experiencias juntos. Espero que los años que se vienen me brinden la oportunidad de permanecer a su lado. Sepan que aunque no me vean ni tengan noticias de mí, cada día desde la rectoría he estado aprendiendo y trabajando para ustedes con el único objetivo de que cada día nuestra institución sea una experiencia educativa de alta calidad. Gracias a quienes me dieron la oportunidad de ser la rectora del Instituto Nacional. Gracias por confiar en una mujer para liderar el proyecto educativo. Y gracias porque esa mujer sea una hija de la educación pública como yo. Espero estar a la altura de la circunstancia y del desafío. Muchas gracias. Hay tradiciones que se mantienen en cada institución solo para no romper con la costumbre. En el caso del Instituto Nacional, nuestras tradiciones nos identifican y refuerzan el orgullo y sentido de pertenencia con la institución. Por este motivo, que antes de despedirnos, les invitamos a ponerse de pie para entonar con fuerza el himno del Instituto Nacional. Aprovechando la solemnidad de este momento, permanecemos de pie para despedir a nuestro estandarte y agradecer a los estudiantes que lo portaron.
Pueden tomar asiento, por favor. Queridos y queridas estudiantes, solo ustedes son los encargados de establecer los cimientos de su vida personal y académica. Vivan cada proceso con disfrute. Aprovechen de la mejor manera que puedan a las personas que tienen a su alrededor. Entreguen amor y sírvanse de las buenas oportunidades que se les presenten. No olviden honrar en cada decisión a su familia y a su querido Instituto Nacional. Queremos dar un especial reconocimiento a un grupo de alumnos que está ahí arribita. Ellos pertenecen a la Academia de Gestión Cultural y que han colaborado con la logística y la producción de este evento. Un aplauso para ellos, por favor. También agradecer al equipo técnico del Centro de Extensión que ha afinado cada detalle de este espacio. A todo el equipo de creación y de producción del Instituto Nacional, dirigido por la Inspectora General, profesora Sandra Araya Pardo. Despedimos a los octavos años básicos con un caluroso aplauso. Y antes de que se retiren los estudiantes, queremos también agradecer una voz que ustedes no vieron a la persona, que es Omar Bacheli Farías, la voz en off. Él, ahí está, lo conocen ahora. Él va a hablar ahora. Invitamos al octavo año J a abandonar el aula magna. Invitamos al octavo año L a abandonar el aula magna. Finalmente invitamos al octavo año O a abandonar el aula magna. Les agradecemos su asistencia, que realizó tan sentido acto, y les invitamos a salir del aula magna para dar término a nuestra ceremonia. Muchas gracias. Muchas gracias.